Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal. Y en el video del día de hoy, ponte progre, hazte pobre. Qué maravilla las dos diferencias de lo que es una producción exitosa y cuando quieren o su intención es llevar una agenda políticamente correcta. Mis amigos, antes de leerles qué es lo que ha pasado, recuerden darle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y compartan en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, en blog, donde sea, para que la gente venga aquí y se entere que lo que nosotros decimos aquí en el canal se cumple, porque nosotros no somos fanboys de nada y tratamos de ver las cosas lo más objetivamente posible. Mis amigos, ustedes se van a reír de lo que acaba de pasar. Mis amigos, por el lado de allá les voy a dejar la historia de cómo ha comenzado todo esto. Les voy a dejar la historia. Empezando, y me voy aquí a jactar de un video que hice hace 7 meses. Lightyear de Disney podría tener representación. ¿Qué nos encontramos actualmente? Buzz Lightyear seguro termina pasando. Yo lo decía en esa miniatura. Este video hablando de Lightyear y su agenda abecedario lo hicimos hace 7 meses. 7 meses. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Mis amigos, por el ladito de allá van a tener este video, que es una lástima. Solamente tiene 3080 visitas. Solamente tiene 3080 visitas. Aquí el videito, miren, 3080 visitas. Este video debe haber tenido 30.000 visitas. Solamente 3080 personas hace 7 meses se dieron cuenta que lo que nosotros decimos aquí en el canal se cumple. Mis amigos, allá va a estar la recomendación para que revisen ese video, y a todos ustedes les invito a que me sigan aquí en la plataforma de respaldo Odyssey, por si algún día me chapan el canal de YouTube, puedan seguir encontrando mis videos en esta plataforma. Mis amigos, ahora sí, vamos con la noticia. La taquilla de Lightyear de Walt Disney Pixar se derrumba cuando Top Gun alcanza los 1.000 millones de piedrólares. Llegaron a 1 billón de dólares esta película. Esto no. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Como era de esperar, la taquilla de Lightyear de Disney Pixar se derrumba en su segundo fin de semana en la taquilla, ya que no es rival, no solo para Top Gun 2, que ha alcanzado los 1.000 millones de piedrólares, sino que no puede seguir el ritmo de Elvis, Jurassic World Dominion e incluso la nueva película de terror Black Phone, del director de Doctor Extraño, Scott Derrickson. Ya va quedando relegada esta película. ¿Por qué? Por la alta dosis de inclusión y porque el tipo pasa a ser un beta prácticamente. Lightyear pasó de la película número 2 la semana pasada a la película número 5 esta semana, cayendo más de 50 millones de dólares a 18 millones de dólares, una fuerte caída del 64%, la segunda caída más grande para una película de Disney Pixar, detrás de Onward del año pasado, que Onward tenía también más de lo mismo, Son igualitas las dos películas, solamente que con skins diferentes, con matachitos diferentes. Mis amigos, aquí está. Lightyear, 155 millones de dólares. 155 millones de dólares. Ha logrado subir ahí. Ya está metido en el cuadro de la media. Me extraña la gente pasando por caja de esto, sabiendo todo lo que mueve Disney en el mundo real. La gente sigue pasando por caja. ¿Saben qué es el problema? Que esta película costó 200 millones de dólares. Mírenlo, aquí está. Sin contar marketing y esas cosas. 200 millones de dólares solamente en producción. Y están 55 millones de dólares. Y ya tenemos varios días aquí. 15 días de la película. Cayendo aquí, 73, pom, pom, pom. Aquí, en junio 27, o sea, hace 2 días, eso fue el día 27, a ver, yo veo, eso fue lunes. en 4.255 salas de cine en un día de proyecciones. Cada una ganó en promedio $616. Un negocio, socio. Un negocio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Con respecto a por qué Lightyear se derrumbó, probablemente se deba a múltiples razones, incluido lo woke que se puso, ya que se sabe que el guión original no incluía nada del contenido woke que se agregó más tarde y forzó la película. Las intenciones de Hollywood no es entretener, es llevar agenda. Se los he dicho un montón de veces y por eso se ve tan inorgánico, tan forzada las cosas. Esa es la diferencia, porque no van con la intención. El día de mañana que vayan a hacer una historia desde cero, con personajes propios, con historia nueva, va a quedar la duda también. ¿Es porque quieren contar una historia o es porque quieren poner un token con esas características? ¿Sí ven qué es lo que pasa con la industria occidental? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cada vez que pasa esto? La calidad del contenido y la historia se sacrifican por la agenda woke. Eso es lo que vemos constantemente. Sacando su medallita de virtud. Ah, es que yo soy lesbi. Ay, es que yo soy emo. Homo. Emo no, homo. Y ya está. No pasa nada. Eso es lo que pasa aquí. También podemos agregar que Pixar Woke usó al actor Chris Evans en lugar del actor conservador Tim Hallen, porque por ser conservador le hicieron así. Chao. Quien interpretó a Bots durante el último cuarto de siglo. Ciertamente no ayuda en nada. Y la película aparentemente no es buena, ya que solo tiene un 75% de Rotten Tomatoes como puntaje, y eso que este 75, mis amigos, les garantizo que son inflados, les garantizo que eso es inflado, esa cifra. Uno de los puntajes más bajos para una película de Pixar. Nuevamente tuvieron que cambiar el tono original de la película por el bien de la basura Disney Pixar, por lo que no es una sorpresa para todos los fanáticos y las familias que la rechazaron por completo. Y la película fracasó por completo a un costo de más de $200 millones. Fracasó Lightyear. Ahí nosotros lo vemos con números reales. $155 millones en poco más de 15 días. Top Gun, que tiene ya prácticamente un mes, $1.000 millones. $1.010 millones y todavía sigue sumando. La diferencia con la entrada a las salas de cine del 27 de junio es que en 3.948 salas de cine cada una ganó en promedio en un día $1.167 de ganancia. Y eso que ya está perdiendo dinerito aquí, pero ya va un mes de producción. Un mesesazo. Un mes. 15 días. Vamos a ver. En 15 días vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días. Vamos a contar 12 días. ¿Listo? 1, 2, 3. A ver, pero podemos contarla desde aquí. Vamos a contar esto aquí. 26 de mayo, aquí están ya los datos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta junio. Hasta junio. $308 millones recaudado en los mismos días que la película de Disney Pixar Lightyear. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué es lo que pasa cuando sacan un producto para entretener? Un producto que es para los fans, y cuando sacan un producto que dicen ser para los fans pero promueven agendas en el mundo real. ¿Ya vieron? Bueno, aquí ya hablan de Elvis, de las películas que están ahí en este momento. Y aquí están en el top. Top 1, Elvis. Top 2, Top Gun. Top 3, no es Top Gun, sino Jurassic World. Top 4, Teléfono Negro, Black Phone. Top 5, Años Luz. Lightyear. Y top 6, el Doctor Extraño 2 en el multiverso del sanitario, que se queda estancado y no logra los $1.000 millones. Y de todas formas yo estaría muy feliz con $950 millones. Mis amigos, ponte progre, hazte pobre. Y se sabe que la producción de Walk Gear no era para entretener ni para los fans. Era para llevar un mensaje de la agenda. ¿Ustedes por qué creen que todas las empresas occidentales están haciendo esto? Porque el medio del entretenimiento es donde se les llega a las masas. Cuando la persona no tiene criterio propio, cuando empiezan a tener coquito gelatinoso, al menos los coquitos gelatinosos se pueden rescatar, pero cuando alcanzan el nivel social justice, cero de Pudding Weirdo, ya no hay nada que hacer ahí. Estos son hechos, estos son pruebas de cómo utilizan las diferentes franquicias exitosas para mover cosas que no son, para mover agendas. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Clic en el botón de suscripción. Sigan viendo videos aquí en el canal. Compartan en sus redes sociales. No siendo más, me despido. Hasta pronto.